Estas las he comprado en el chino. Son muy baratitas. 0,60 y 0,75. Es sal para lavadoras. Para lavavajillas. 100% sal marina. Vamos las piedras una a una. Comprobando el cuarzo. Yo uso el siguiente sistema. Cojo un cúter y lo que hago es intentar rayar la piedra con el cúter. Ahí. A todo esto, antes de irnos. Ahí lo tenemos. Paso, una vez que hemos limpiado las piedras una a una, entonces las ponemos bajo un manantial de agua o agua corriente. Yo aquí no tengo manantial de agua. Y dejamos que el agua corra. Entonces debemos visualizar, nos situamos con la física cuántica y visualizamos cómo el agua limpia las malas energías de las piedras. Voy a la salmuera. El temita. Listo, listo, listo. Y ya está, preparado. Ahora solamente hay que ponerlo al sol. Vamos a empezar por presentar los materiales para construir un chambuster low cost, pero muy efectivo. Los primeros, los tubos los he recuperado de un columpio viejo. Con las puntas del columpio iba a ir lo cortado. He hecho los adaptadores para poder extender si me hiciera falta, que creo que no me va a hacer falta, pero pues si hiciera falta los tenemos ahí. Y hemos sacado cuatro tubos de 1,45 centímetros y el otro es de un tubo de cortina que había por ahí retirado. Pues ala, también para la base yo la voy a dejar fija y la voy a hacer con este cubo que he comprado baratito en medio de un bancal, me lo encontré. Sí, será por aluminio. Tengo aluminio aquí, vamos. La plantilla, las instrucciones que me he creado yo mismo y las plantillas para meter ahí el tesoro. Bien, pues es un chambuster experimental. Porque en vez de llevar la típica resina de poliéster, lo que va a llevar es azúcar. Yo lo tengo ya preparadito aquí porque lo preparé anoche con las siguientes medidas. Un litro de azúcar que cuenta el volumen. No es un kilo, es aproximadamente, pero sobra azúcar. Para medio litro de agua, 45 mililitros de vinagre blanco y el mismo volumen de virutas que tenemos. Si yo he puesto aquí 2 litros de azúcar y 1 litro de agua, el volumen de las virutas serán de 3 litros aproximadamente. Aunque las virutas luego las echamos más bien a ojímetro hasta que sature. También los cuarzos. Yo tengo aquí, ya he seleccionado algunos que quiero utilizar. Y bueno, gastaremos un montón de los cuarzos blancos estos. Gastaremos un montón. Esto es calcita, también tendremos un montón.
primer paso que he hecho ha sido cortar los tubos a las medidas y encararlos, a ver si me iba a ir bien. Y parece que sí, que van a tomar. Le falta uno, que este lo voy a hacer con piezas. Voy a hacer un Tetris aquí. Este para adentro si quiere entrar. Si quiere entrar no lo meto, ¿eh? Ay, señor, con una mano. Me ha fallado el cámara. Que está en zapatillas, si no quieres. Ah. Sí. Vale, muy bien. Vamos a ver cómo se llaman los tubos. Los tubos ya he elegido este producto. ¿Se ve el producto? Casi, ¿no? Sí, se ve. Vale. Este producto que vale 4 euros. Y lo voy a utilizar así. Voy poniendo... ¿Se ve? Sí. Ya tengo hecho el anillo. Un anillo para dominarlos a todos. Introduzco el cuarzo. Y... voy sellando el conducto, un poquito, ¿se ve? Lo estoy tapando yo con las manos. Ahora mismo lo estás tapando. Échate un poquito para allá para que se vea, para que vea la gente cómo hemos decidido hacer nuestro chainbuster. Esto es para romper los centrales. Tú ya sabes lo que son los centrales, ¿verdad? Sí. ¿Qué son los centrales? Pues la... lo que parecen nubes que no lo son. Ahí está, que es veneno puro. Veneno en estado puro que nos van tirando. Nosotros, para defendernos, nos vamos a hacer un pedazo de cañón. Un rompequímicas. Como esas nubes son químicas, nosotros se las vamos a romper. Bueno, y ahí queda. ¿Se ve? Sí. Bien, queda perfecto. No sé si se va a ver con la luz del sol. Ahí se van quedando. A mí me gusta que se vean los cuartos. Hay gente que prefiere el tapón. Yo voy a optar por esta solución. Bueno, el aluminio se calienta para que no nos cree burbujas cuando hagamos el sistema. Y esto no se ha de mover hasta que empiece a hervir. Bueno, ya tenemos la cocinilla en marcha. A ver cómo nos sale. Una vez que empieza a hervir, lo movemos y hay que esperar a los 160 grados. ¿Cómo sabemos que tiene 160 grados? Pues simplemente cuando una gotita la echamos en el agua y cuando cruja y se ponga dura, esta es la casilla. Cuando cruja y se ponga dura, se endurezca, es que está ya buena. Ya está. No sé si lo observáis, pero hasta ahí llego. Bueno, pues ya le hemos echado la primera dosis. Esto ya está endureciendo. Le hemos echado su piedra, su... no me acuerdo ahora. Cuarzo. Joder, ¿cómo estamos? Importante que la viruta esté caliente, pues si no hace burbujas. He probado con un poquito de frío antes de empezar y he empezado a burbujear, que no veas. Es muy importante que no tenga burbujas. La viruta ahora la meteré otra vez al horno. Tengo otra tanda ahí. Y ahora le instalaré los tubos. No puedo hacer las cosas al mismo tiempo que grabo. Porque me he quedado solo. Entonces va a ser así a placitos. Yo os voy enseñando lo que ya esté hecho. Os digo lo que voy a hacer y luego lo veis hecho. Esta ya es la primera, ya tiene su piedra, ya tiene bien una buena saturación de aluminio, muy importante. Más vale que sobre aluminio que no que falte, que se quede bastante duro, como si fuera cemento duro, que no que le falte aluminio. La medida más o menos es al 50%.
pero ante la duda que sobra aluminio. Voy a aprovecharos para enseñaros, mientras que se prepara la segunda tanda, para enseñaros estos maravillosos cielos. Estos son magníficos, magníficos cielos. Hoy sí que no hay ni un chentrail. No lloverá, evidentemente, no lloverá porque ya estuvieron ayer procurando romperlo todo, pero las nubes son maravillosas. Son nubes de verdad. Mira, mira, un avión, a ver si se caza. A ver si se caza el avión, ¿eh? Un avión de los de verdad, de los que no tienen, de los que no tienen nada, ¿eh? Fíjate, cuánto tiempo que sí que tiene, sí que va soltando algo, sí que va soltando algo, sí que va soltando algo invisible, o muy poco visible para ser exacto. Olvidémonos del avión y vamos a lo bonito. Vamos a lo bonito que son estas maravillosas nubes. Estas maravillosas nubes que tenemos hoy. Ay, espérate que le doy a zoom. Porque si no... Con estos maravillosos colores. Una imagen de postal. Aquí con Mimis Perero. Entre Mimis Perero y el otro que no sé ni cómo se llama. Este maravilloso cielo. Con unas nubes de verdad. Nubes de las que... Las que tenía que haber siempre. ¿Eh? Maravilloso. Volvemos otra vez a la cocinilla. Os repito la fórmula. Es 2 kilos de azúcar por 1 litro de agua y 90 mililitros de vinagre. Esto es fácil de recordar. 1 litro de agua por medio del litro de azúcar, si queréis la mitad, por 45 mililitros de vinagre y el mismo volumen de virutas. Las virutas, ya os digo, no hace falta ni medirlas porque es echar hasta que se sature. Cuando veis que ya está saturado, que ya no se admite más virutas, movemos bien y listo. Vale, ahora va a tardar un ratito esto. Yo mientras voy a ir colocando los tubos para ir ya fijando el booster. ¡Qué ganas tengo! Bueno, vamos a preparar la segunda dosis. Horno y os voy a enseñar cómo tenemos esto. Le he echado una capa de hierro que tenía, como en volumen sería medio litro, en peso a saberlo, y le he puesto las piedrecitas y todo. Ahora le meto un riego con el azúcar que estamos haciendo, el caramelo. Y aluminio a saco. Lleva, fijaos cómo ha mermado la piedra, ¿eh? Esto lleva ya ahí, la que lleva abajo, más esta que lleva aquí, más esta capa. Sería la segunda capa. Vale. ¿No? Y a esto me refiero a saturado de aluminio. Esta es la segunda capa ya que le echamos. ¿Eh? Queda bien saturado de aluminio. No sé lo que estoy grabando, pero bueno, se ve que esto ya no es líquido, es una pasta. Otra pedreada. Gracias.
Bueno, ya lo tenemos preparado y ahora que está tirando le vamos a aplicar física cuántica. La física cuántica dice que la mente influye en la materia, es decir, la conciencia influye en la materia. Visualizamos, visualizamos. Ecualiza estos instrumentos y las energías positivas del universo. Ecualiza estos instrumentos y las energías positivas del universo. Ecualiza estos instrumentos con las energías positivas del universo. Otro ingrediente le vamos a meter, este va a ir a pilas. Bueno, pues ya tenemos el jam buster casi terminado. Nos falta un poquito todavía por rellenar, pero lo que es el sistema ya está listo. Ha quedado bastante bien. Los tubos, a ver si lo puedo grabar al mismo tiempo que lo hago. Los tubos ya están bien fijos. Esto ya es un bloque. Todo, falta echarle ese poquito que queda aquí. Ese nivel, porque yo quiero nivelarlo a ras para que no le pueda entrar agua ni nada. Sí, el agua la repele. No embalsa agua ni nada. Bueno, voy a seguir. Al gatito también le ha gustado el chambaster. Me gusta mucho el orgón. Él lo nota. Juega con mis piezas, se mete en mi caja de orgón. Y ya has visto que saca el chambaster y enseguida ha venido él a ver qué es. Pero mi perrita le dice, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? No le hace nada, ¿eh? Ellos juegan así. Mira cómo le muerde. Lo que hace es que le rasca. Cira, ¿qué le haces a la Lola? Bueno, pues este es el resultado final. Chambaster de caramelo. Al final le hemos dado una última capa de resina de poliéster para sellarlo todo. Se va hasta el cielo. Y faltaría pintar los tubos. Que tenía que haberlos pintado antes si lo hubiera pensado. Porque ahora cualquiera no estropea la base. Se aprende haciendo las cosas, ¿verdad? Error acierto. Bueno, se ha quedado feo. Esta es la espiral áurea. Y los tubos están cortados en la proporción o sucesión, mejor dicho. Fibonacci. Y este es. Así queda el invento. Ahora solo falta saber si cuando venga el calor se me van a caer los tubos. Se ablanda el azúcar y se me caen los tubos, la hemos hecho buena. Bien. El coste, pues 10 kilos de azúcar, 10 euros. Un disco para la radial, otro euro. La pasta que hemos comprado para sellar, 4 euros. Van 15 euros. Y poco más. 20 euros. Se puede hacer un chambaster de estos.
contando que tengamos los tubos de reciclaje, que tengamos el cubo de reciclaje, pam, 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 ya sabéis. Pero vamos, con poquito de dinero se puede hacer. El vinagre también vale 1 euro. Y así.